abrazo, aquí hay de todos los gustos. Muchos he visto que se traen hasta la radio. Se instala un picnic gigante esto, ¿no, Germán? Vos como vicepresidente del club. Es increíble, cada vez parece un picnic de la canasta más grande. Hoy, por ejemplo, en el camping, si pudiste ver temprano, nos sobrepasó. Hay parte que no estaba atrás, que es un bosque nuevo que estamos armando, de, lleno de gente, de carpa, acá, cada vez más sillas. Gente que se trae su reposera, su silla. Y ustedes que brindan allí en la parte central la silla con todos los tablones correspondientes, eso lo aportan ustedes y es lo primero que la gente ocupa. Luego empiezan a llegar cada uno con sus propios sillones, su equipamiento para estar cómodamente instalado, ¿no? Sí, nosotros siempre pusimos 70.000 comodidades, más todo lo que trae la gente, mira todos los sillones que hay. Así que muchísima gente, gracias a Dios, el tiempo nos acompañó. Espero poder terminar. Vamos a terminar el sorteo esta noche. Yo creo que sí, sopla un viento realmente reconfortante, una noche espectacular. Todo esto en los 30 años de continuidad, seguramente hay muchas anécdotas, muchas vivencias, porque muchos que sueñan el cero kilómetro y que aquí lo pueden tener por primera vez. ¿Cuántas cosas lindas que se viven detrás de todo este gran fenómeno que para ustedes les genera un recurso económico para funcionar el club durante todo el año? Sí, para nosotros es un pulmón, de todo el pulmón nuestro es este sorteo. Y para la gente, sí, realmente la gente, cuando gana un premio, o sea, las veces que lloran, otros gritan, otros saltan, pero te reconforta ver la alegría de la gente cuando viene a retirar los premios, que el próximo viernes, que va a estar presente la alegría de la gente, ese clima de fiesta increíble. Y es cierto, tenemos anécdotas hermosas y anécdotas no tan lindas cuando nos ha corrido la tormenta, ese tipo de cosas, que es muy doloroso para nosotros en ese sentido. En estos 30 años ustedes lo están viviendo de una manera muy particular, porque no son pocos realmente, pero uno se va fortaleciendo en la experiencia, se va de alguna manera también formando como una gran familia entre los vendedores y la gente que ya se identifica y que ya casi se vende solo este bingo. Sí, realmente la demanda es muchísima, gracias a Dios. El próximo, el nuevo bingo, lo están pidiendo, o sea, lo piden muchísimo, se vende por todos lados. Es cierto, una familia, la gente del club, los vendedores, mucho de la gente que compra el bingo, que hace 20 o 30 años que compra el bingo, otros son nuevos, siempre eso va variando, pero muchísima gente que lo compró desde que se inició el bingo, que lo dice en la página web del club, en la parte de Facebook nos dicen las veces todos los años que compran el bingo, ¿no? Realmente es increíble. Y sí, cada año nosotros como trabajamos en grupo, ya como cada vez llegamos más cómodos, o sea, uno se siente tranquilo en el bingo. Pero de cualquier manera hay que destacar, ¿no?, la ingeniería financiera que hubo que hacer para lanzar el 2017, porque es importante destacarlo que para lanzar el premio hay que tener todo ya, los premios asegurados y registrados. Por lo tanto, apuestan a más, porque son de 99 es este bingo, 99 premios, y el próximo 112. 112 premios, sí. Sí, formar el próximo bingo el año que viene, el año próximo, no fue muy sencillo, nos tocó siempre en el mes de noviembre, que fue un mes complicado para todos, bueno, y pudimos comprar todos los autos de alta gama, que es lo que a veces no entraba, y bueno, tuvimos que poner autos que estaban en el mercado o que nos podía entregar este año. Esto es lo importante y que sirva de ejemplo para muchos emprendedores o también para los propios funcionarios, apostar y jugársela primero y luego esperar la respuesta que corresponde y que lógicamente es fruto del trabajo, de la trayectoria, del desarrollo. Algunos dicen hay que tener suerte, no. La suerte hay que acompañarla con conducta de trabajo, con mucho sacrificio, ¿verdad? Y esa es nuestra conducta, nuestra filosofía de trabajo. Nosotros trabajamos de esa manera. Realmente, bueno, a veces los autos muchas veces variaban y después había oferta que perdíamos dinero, pero tenemos que tener asegurado el sorteo. No podemos jugar con la ilusión de la gente. La gente tiene que venir, o sea, a pasar un buen momento y a estar seguro que va a sacar el premio, que el premio está comprado y que se va a dar algo seguro con sus impuestos pagos. 1.760 cuesta el próximo bingo 2017. Sí, 1.760 pesos. Tratamos de subirlo lo menos posible, que sea, creo que uno de los más bajos, creo que el más bajo del mercado, máximo con la cantidad de premios que hay. O sea, bueno, fantástico, Germán. ¿Qué te parece si compartimos con la teleaudiencia lo que vivíamos hoy en la mañana durante
los días previos también, porque muchos ya vienen acampando de varios días previos, vienen y se hacen amigos seguramente aquí. Pero este es el testimonio que nuestra producción registró allí junto a los acampantes. Acá en el campamento, contame hace cuánto llegaron, de dónde son y qué opinión más o menos de este espectáculo enorme. Bueno, buenas tardes, venimos de Caseros, de Bellavista, acá todo con los muchachos. Es el segundo año que venimos, ellos vienen hace 6 años y bueno, a ver si ganamos algo. La expectativa siempre está, la fe está presente. Obvio, sí. ¿Qué opinión de esta cosa única en el país y en Latinoamérica, no? La verdad que es hermoso, se pasamos lindo acá en la pileta. Te atienden de primera acá la gente del bingo y acá de la Mutual son de primera. Anoche a ir allá y a ir borrando números, ¿no? Ya vamos a palpitar qué pasa. Mucha suerte. No, el tío acá se ganó una camioneta, del otro sorteo del anterior, de allá de la... Una camionetita, así vamos a ver qué pasa. Cuénteme, señora, usted, su esposo tuvo la suerte de una vez ser beneficiado del bingo. El 2013. ¿Siempre vienen al bingo? Siempre, hace 6 años estamos viniendo. ¿Cuál es su opinión del espectáculo? Ah, hermoso. La primera vez que vinimos el mismo día del sorteo y nos retiramos ese día. El segundo año ya vinimos por 2 días y ahora ya vinimos el jueves hasta mañana. Día lindo, un poco de calor, pero se la pasa bien en el campamento acá con la pileta. Sí, la gente muy solidaria, nadie toca nada. Hasta ahora, gracias a Dios, nunca nos pasó nada. Lo que dejamos queda ahí. Todo muy lindo. Bueno, que la suerte le acompañe también esta noche, ojalá. Esperemos que sí. Y fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer. Seguimos recorriendo estas instalaciones del Club Atlético Brown, donde toda la gente, siempre en la previa, antes del show del bingo, se permite estar acá en la pileta tomando un poco de fresco. ¿De dónde son, amigos? De Rosario. ¿De Rosario? ¿Siempre vienen acá al bingo? Y hace un par de años seguidos lo venimos. Esperamos esta vuelta a tener suerte, vinimos con un grupo de amigos y bueno, ver como toda la gente que viene con esa ilusión de ganar algo, vamos a ver si esta vuelta nos toca a nosotros. ¿Qué opinás del espectáculo, del club, de los servicios, de la cantidad de gente de este espectáculo que es único en el país? Y para mí me parece bien organizado, bárbaro. Cómo está organizado, la gente lo toma como vacaciones también. Aparte de descansar, disfrutan de la pileta y el día se prestó para eso, así que bárbaro. Y llegó la hora de bailar. Aquí están. ¿Qué opinan, digamos, cuando viene este efecto del bingo y el pueblo se revoluciona, no? Y es importante para la localidad porque se acumula mucha gente, viene mucha gente de distintos lugares y a nosotros nos gusta que disfruten del pueblo, de lo que tenemos aquí para que vean. ¿Ustedes también como ciudadanos de acá participan del bingo, vienen todos los años? Particularmente al ser socio del club tenemos actividades y nosotros estamos convocados para ayudar en los bares, en las comisiones están trabajando en los bares. Alejandro, y la pileta hoy a full más que nunca en la previa de lo que es el bingo de Brown. Exacto, en la previa del bingo, se calculan más o menos unas 500 personas que vinieron de afuera a lo que es la pileta, ¿no? Por los recibos que se hicieron. ¿Y vos sos de acá de San Vicente? Sí, soy de acá de San Vicente. ¿Y participás? ¿De dónde viste gente el tiempo que has estado acá? Rafaela, Rosario, Villa María, Río Cuarto, San Francisco, El Chaco, de varias provincias. Bueno, y siempre contento, ¿no? Como ciudadano acá de San Vicente recibiendo este espectáculo. Sí, porque la verdad que es un espectáculo, la gente contenta, es una fiesta, la verdad. Y justo coincide con el fin de semana largo, por eso ves todas las carpas que ves toda la gente que ves. La gente vino a distenderse y obviamente a ganar algún premio. Bien. Gracias a Juan Martín Bustamante, otro integrante de la familia que estuvo hoy de mañana muy temprano junto a todo el equipo, porque esto lleva muchas horas también de trabajo, instalar técnicamente todo para que estemos enlazados vía satélite, llegando a través de la imagen de Canal 13 Santa Fe. Les propongo una brevísima pausa, ahí están ya girando las bolillas, están los amigos Leo y Karina transmitiendo, ahí arranca, escucho que arrancan las bolillas,
están todos expectantes la concentración, porque a nadie se le tiene que escapar ningún numerito para poder marcarlo en el cartón correspondiente. Una pausa y volvemos cuando son las 23 y 20 minutos. Thank you.